chamanes, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog hablando un poco de la actualidad del mundo del fútbol. Estos vídeos sé que os están gustando mucho, los estáis apoyando con muchísimos likes, muchísimas gracias, ¿vale? Porque para mí, ver que os mola un vídeo que yo hago, pues realmente me motiva y me lleva a seguir subiendo contenido ahí, pa, 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 potentemente, fuertemente, continuamente. Y el camino también. Hoy de lo que os vengo a hablar es de jugadores que quedan libres en junio, ¿vale? De aquí a 6 meses. ¿Qué pasa con estos jugadores? Que ya tienen la libertad de negociar con los equipos que quieran. Esos equipos no pagan traspaso por estos jugadores. Y a su vez los jugadores, pues como el equipo se ahorra pasta, ellos aprovechan y dicen: oye, ya que te salgo gratis, en vez de pagarme 5 kilos, págame 6, págame 7. Ya sabéis cómo va la movida. Estos jugadores hay algunos que son menos conocidos y hay otros que son estrellas mundiales. Lo que os traigo aquí son jugadores por un valor superior a 250, incluso 300 millones de euros. Una lista bastante amplia, y los que os mole el FIFA modo manager, el modo carrera, si empezáis una nueva temporada, tened en cuenta estos jugadores para el mercado de fichajes invernal, porque los podéis fichar gratis para vuestros equipos. Sin más, lo dicho, apoyad con un buen like, a ver si podemos llegar a 1000 likes ahí, pa, 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 rapidísimamente. Y si sois nuevos, suscribíos y activad la campana. ¡Empezamos! Antes de empezar, los jugadores los ordenaré por valor de mercado, de menor a mayor valor de mercado. ¿Qué es el valor de mercado? Es una estimación de lo que se podría pagar en un traspaso. Hay jugadores que de valor de mercado tienen 30 millones y se pagan 100, hay valores que tienen 60 y se pagan 20. Pero bueno, para que os hagáis una idea y no os asustéis, porque hay algunos que dirás tú: ¿cómo puede ser el valor de mercado de fulanito tan poco? Vais a flipar, ¿vale? Hay algunos que regalaos, me apetece a mí sacar la tarjeta que deis y decir: ponme uno para llevar para el Sporting, monstruo. Empezamos por los jugadores que tienen 4 millones como valor de mercado. Aquí encontramos auténticas perlas como el Niño Torres, acaba contrato, queda libre. También Robin Van Persie, clásico delantero holandés de toda la vida. Yaya Rabonegro Touré, ¿vale? El auténtico mirlador del medio del campo, que en el Manchester City lo mismo ya no está al nivel. Pero vas a decirme que no vale para la mitad de equipos de la Liga Española. Vas a decirme que no vale Yaya Touré. Y también tenemos a promesas eternas, como digo yo, como puede ser Sergio Canales, que aún es súper joven, pero las lesiones le lastraron la proyección deportiva. Con un valor de mercado de 5 millones de euros encontramos dos auténticos crooks: Ribery, que bueno, tiene una edad pero aún tiene mucha magia, y Santi Cazorla, que el problema fueron las lesiones que le están reventando estos últimos años de carrera. Una pena por Santi. Con un valor de 6 millones de euros encontramos a Gignac, el delantero centro actualmente en Tigres, que es un mítico, un killer de área, tiene una edad, pero ojo, puede ser muy válido para muchos equipos. Con un valor de mercado de 7 millones de euros está Zlatan Ibrahimovic, el tanque sueco, don Ibradios, como lo queráis llamar. Acaba contrato con el Manchester United, ya sabéis que se lesionó la temporada pasada, acababa contrato ya con el United, le ofrecieron una prórroga de un año y ahora se vuelve a quedar libre. ¿Volverá a renovar en el United? Tal vez busque un cambio de aires. Yo para el Sporting te lo traigo, pero ya. 8 millones de euros en valor de mercado tiene Juanfran, lateral derecho del Atlético de Madrid. Yo creo que lo renovarán porque aún tiene mucho fútbol, pero bueno, en cualquier caso es una perla muy dulce para muchos equipos. Con un valor de 9 millones de euros encontramos a dos jugadorazos. El primero de ellos, Miranda, el que fuera central del Atlético, actualmente en el Inter de Milán y que acaba contrato. Y el segundo, calvito de mi vida, Arjen Robben. Lo mismo, 9 millones de euros, sabemos que Robben a lo largo de su carrera sufrió muchas lesiones, pero cuando juega, o sea, cuando juega, juega. Cuando juega, revienta. Y yo te digo una cosa, a lo mejor a nivel Bayern puede ser que ya le coma la tostada a algún chavalín. Pero vamos a ver, que hay muchos equipos que suspirarían por tenerlo de medio derecha. O sea, no me lo digáis que no. Con un valor de 10 millones encontramos a Ben Arfa, que lo mismo, una clase increíble, las lesiones le reventaron y ahora mismo está jugando en Francia. Y también encontramos a uno de los mejores centrales durante los últimos años, jugador de la Juventus, Giorgio Chiellini. Bueno, yo creo que lo renovará la Juve, porque en Italia los centrales suelen aguantar hasta edades bastante altas, pero como venga alguien un poquitín con dólares, se lo puede levantar easy, ¿eh? Por 12 millones de euros aproximadamente encontramos otros dos jugadores muy interesantes. El primero de ellos, Marouane Fellaini, el pelazo, mediocentro pivote completamente tanque, muy buen jugador,
tal vez técnicamente un poco limitado, pero que puede servir para pivotar en cualquiera de los grandes del mundo. Y también encontramos a Asamoah, el medio izquierda, lateral izquierdo, banda izquierda en general de la Juventus. Con un valor de 14 millones de euros encontramos a Bernard, que aún es un jugador muy joven, velocidad, desborde, técnica, y puede ser que tras estos años un poquitín en una liga un poco menor pueda repescar por alguno de los grandes de Europa. Con un valor aproximado de 15 millones de euros encontramos al lateral izquierdo del Manchester United, Luke Shaw. No sé por qué no está jugando, no está teniendo los minutos que tal vez debiera. Está jugando por delante de él o Blind o Darmian, que realmente para mí no son mucho mejores que él, pero Mourinho lo decidió así. Y también encontramos otros dos cracks, como es Fernandinho, el mediocentro del Manchester City. Ya sabéis que, bueno, pues es un jugador bastante completo, no destaca en nada, pero hace bastantes funciones como mediocentro o pivote. Y uno, pues, de los delanteros más tope gama de la historia del fútbol actual, Mario Balotelli, uno de los delanteros que, por ejemplo, quemó su casa con fuegos artificiales así porque le apetecía, ¿sabes? Bueno, ya sabéis, Balotelli, capaz de lo mejor, capaz de lo peor, un loco del fútbol, pero tiene tantísima calidad que yo creo que podría salir del Niza perfectamente y enganchar, pues, con... Es que, no sé, lo veo muy bueno si tiene la cabeza estable, si se le va la pinza, al carré. Por 16 millones de euros, así, fácil, sencillo y para toda la familia, pon un Max Meyer en tu equipo. No pinta nada mal. Por 18 millones de euros subimos un poco el nivel y podrías fichar a Wilshere, el mediocentro del Arsenal de toda la vida. Pues acaba el contrato y cuesta 18 millones. Crack de cracks. El que os traigo ahora está tasado en unos 20 millones de euros, pero para mí está muy sobrevalorado respecto a su rendimiento actual. Blind, el que juega de lateral izquierdo en el Manchester United, que para mí, sinceramente, no sé, no me parece un lateral izquierdo que cueste tantos millones, no sé qué opináis vosotros. Pero bueno, queda libre y si alguien lo quiere, pues puede negociar con él. Por 20 millones también podemos fichar a uno de los porteros con mayor proyección de futuro actualmente, Kepa. Ya sabéis que prácticamente lo tiene hecho con el Real Madrid, que incluso puede llegar a pagar por el traspaso del jugador, que acaba contrato con el Atleti, pero a lo mejor no quieren esperar hasta que acabe el año. O sea que, bueno, Florentino con los dólares no tiene problema, pero puede venirse gratis. Subimos 5 millones de euros, llegamos a los 25 y aquí encontramos a Barkley, el mediapunta mítico del Everton, que no sé si lo valdrá, no sé si será un jugador de 25 millones de euros, pero oye, un jugador que lleva muchos años cumpliendo y haciéndolo muy bien. En 28, mediocentro del Liverpool, Emre Can, el alemán que llegó no hace muchas temporadas, no acaba tal vez de despuntar demasiado de lo que fue ese jugador que vino de Alemania, pero sí que creo que puede valer esos millones y sí que creo que algún equipo podría echarle la caña, a ver si pescamos ahí un alemán en Liverpool. Subimos hasta los 30 y tenemos dos jugadores españoles, los dos del Manchester United. Uno es Juanín Mata y el otro Ander Herrera. Los dos acaban contrato, supongo que tendrán lo que viene siendo el representante, los representantes, echando humo por la cabeza, ¿vale? En plan de recibiendo ofertas de contratos sin parar, porque sinceramente creo que son buenísimos los dos. Uno como mediocentro, el otro como mediapunta, mediocentro ofensivo. Y es que además no son mayores, no son viejos, tienen aún muchos años de fútbol. O sea que como llega un equipo, les pongo un contrato bueno y los amarre, pueden hacer ahí operaciones muy dulces. Llegamos a los 35 millones de euros y encontramos a De Brig, central de la Lazio, que a cada contrato, viendo lo que se está pagando por los centrales a día de hoy, yo creo que es una auténtica ganga el poder negociar directamente con este jugador gratis para la temporada siguiente. No sé cómo lo veis vosotros, no sé qué opináis, pero considero que puede ser un fichajazo el que consiga amarrarlo, porque aún tiene muchos años de fútbol. Llegamos ahora mismo al top 3 jugadores con un valor de mercado más alto que acaban contrato. 40 millones cuesta Goretzka. Ya sabéis que se está hablando muchísimo de él. Muchísimos equipos de la Premier están suspirando. Incluso alguno de Alemania, el Bayern Múnich, dicen que puede estar muy interesado en el jugador. Es ahora mismo un caramelín. No creo que renueve. Creo que puede hacer un contratazo y pegar un salto de calidad en cuanto a club. No sé qué opináis vosotros, pero vamos, hay un medio centro ahí para años y que, vamos, miau. Con un valor de 50 millones de euros queda libre Mesut Özil. ¿Qué os explico de Mesut Özil que no sepáis? Pues eso, 50 millones
y el que lo quiera que le ofrezca un contrato dulce, porque ahí ya, bueno, ahí ya no hay novias. O sea, ella tiene ahí detrás un séquito detrás de él. Y el jugador cuyo valor de mercado es el más elevado de los que quedan libres, 70 millones de euros, es Alexis Sánchez, el chileno. Medio mundo suspira por él, desde Inglaterra hasta Alemania, pasando por España, Italia, Francia. ¿Qué os digo yo de Alexis Sánchez? Parece ser que el Manchester City o el Bayern de Múnich son los dos equipos que más papeletas tienen. Un poco más el Manchester City, porque Guardiola ya lo entrenó. Aparte, con la lesión de Gabriel Jesús, puede ser que aceleren la operación. Pero Alexis, yo creo que no va a renovar con el Arsenal. Ya pidió salir hace tiempo, sigue rindiendo a un nivel muy alto, pero no sé qué opináis vosotros. Creo que se va a ir y apostaría por el Manchester City. Y estos son todos los jugadores que quedan libres. Bueno, quedan más, ¿vale? Pero estos son los que yo destaco como más llamativos o como más suculentos, dulces, como lo queráis llamar. Apoyad con un buen like, ¿vale? Si os molan estos vídeos, os iré trayendo pues más así, tocando temas de fichajes y demás. Suscribíos si sois nuevos y en comentarios decidme qué opináis sobre todos estos jugadores. Si hay alguno que se me haya olvidado, también me lo podéis dejar abajo en comentarios. Y yo, sin más, pues me voy a editar el camino. Nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos. Un abrazo, crack de crick, de croc, de crook. Y no sé, si el Sporting ficha alguno de estos, yo creo que tampoco pasaba nada, ¿eh? Chao.